Amigos, la super Karina contigo en sintonía con Karina, como siempre. Sigo caminando las calles de la Bahía de Tampa, hoy en Ybor City, donde se está cocinando algo, como dije anteriormente, súper, súper interesante para los dominicanos de nuestra bahía. Y no tan solo para nosotros los dominicanos, para todos los latinos en sentido general, aquí en Tampa Bay. Claro que sí, el Dominican Film Showcase. Tampa, próximamente en Ybor City, más adelante vengo con mucha información al respecto. Pero ahora, para mí es un honor porque me siento feliz, súper acompañada, no acompañada, no, súper acompañada por un ícono de los artistas. Eres nieto, ¿verdad? Nieto de ese gran Guillo Pérez, ese gran artista dominicano, y aquí está Guillo Pérez III, se encuentra con nosotros acompañándonos y él es uno de los protagonistas, de los artistas protagonistas que estará participando en el Dominican Film Showcase. Guillo, mi amor, un placer conocerte, bienvenido. Muchas gracias y saludos a todo el mundo. Saludos, buenas. Claro que sí. Guillo, cuéntame, ¿qué se... antes de todo, porque yo sé que hay mucha gente que quiere saber, ¿qué se siente ser nieto, está relacionado con ese ícono que nos representa de esa manera tan alta a todos los dominicanos en el arte? Me une a cada dominicano porque todos llevamos y somos embajadores de nuestra patria en nuestros respectivos países, donde estamos desarrollando nuestra dominicanidad. Claro que sí. Guillo, cuéntame, ¿cómo vamos nosotros a poder disfrutar de lo que es tu arte en este festival, en este lo que se está preparando ahora mismo, señores? Que esto no tiene precedentes. Creo que es la primera vez, ¿verdad, Rosa? Primera vez, lo que se va a ver es primera vez en nuestra Bahía de Tampa. Qué orgullo, caramba, que tenemos a Guillo con nosotros. ¿Cómo te inmiscuyes? Porque yo sé que Rosa es terrible. ¿Cómo Rosa te inmiscuyó en lo que es la organización de este festival? Sabe que ella inspira. Entonces ella me inspiró a participar. Estoy pintando en vivo. Tengo óleos disponibles. Y tengo varias obras de arte que están ayudando a crear la identidad del evento. Mira qué cosa más bonita. Bueno, mi gente, ustedes no se lo pueden perder, ¿ok? Mi querido Guillo está radicado acá en los Estados Unidos. Sí, gracias. Estoy en New York, pero aquí también en Tampa. Tengo un taller de óleo. Damos clases a la comunidad, clase de arte, arte terapia, gratis y accesible para todos. Clases virtuales, una academia de arte virtual y gratis para todos, en inglés y en español. Vamos a hablar, oye, vamos a abundar dentro de un momentito sobre eso. Pero yo quiero que me cuentes sobre tu niñez. ¿Cómo creciste al lado y cómo te desarrollaste? ¿Cómo te diste cuenta que tú ibas a seguir los pasos de tu abuelo? Siempre lo supe. Nunca hubo duda, nunca hubo otra opción en mi vida, en mi mente. Viendo a mi abuelo pintar, hasta el día de hoy el olor a óleo me lleva a mí, a mi niñez. Yo tengo el honor y el privilegio de... yo gatié en óleo, gatié en telas. Vi a mi padre y a mi abuelo pintar juntos. Y yo sentado en una mecedora, viendo a cada maestro pintar por horas. Y esa fue mi formación en las artes plásticas. Fue cogiendo cátedra de los dos maestros a la misma vez, muchas veces. Que eso para mí fue lo que me dio mi formación cuando yo tuve que competir en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, y imponerme a las modas y a todo lo que estaba. Y pude romper y lograr hacer un camino aquí en los Estados Unidos, en New York, en Chelsea. Nuestra galería tiene 10 años, la 27, en Chelsea, New York. Un
área bien conocida por el arte. Y es un honor porque República Dominicana es el exponente cultural del occidente. Y yo le quiero decir a cada dominicano, a cada quiqueyano, nosotros fuimos y somos los arquitectos de la libertad y del occidente en sí. Y cada país del occidente nos debe su libertad. Mira qué, señores, qué mensaje tan bonito. Guillo, ¿y cómo llegas aquí a los Estados Unidos? Bueno, mi madre vino, como muchos dominicanos, a New York en el 85. Yo iba a verla en los veranos. Mi madre, mujer súper trabajadora, trabajaba 5 trabajos para echar uno para adelante. Y en el 89, yo decidí ir a vivir a Nueva York. Le dije a mi abuelo, a Guillo, le dije, yo quiero llevar tu nombre a Nueva York y lo voy a hacer. Qué lindo. Ay, Dios mío, señores. Oye, me crié viendo las obras de Guillo Pérez, y me crié, bueno, como le dije también a Patricio, yo estudié, desde chiquita yo pintaba, estudié en Bellas Artes y Cultos allá, unas clases de pintura, y pinté unos cuantos cuadros. Lo que pasa es que me dediqué más a lo que tiene que ver con el micrófono, pero las artes a mí me gustan mucho. Y para mí, señores, esta es una entrevista muy emotiva. Ay, Dios mío, estar ahí, déjame pellizcarlo. Sí, ahí está, Guillo Pérez, nieto de nuestro gran Guillo Pérez, señores, y estará con nosotros este próximo septiembre 11 en el Dominican Film Showcase en Tampa. Guillo, vamos a hablar un poquito acerca de lo que estás haciendo por la comunidad, las clases virtuales completamente gratis. Señores, atención, danos un poquito de información sobre eso. Muchas gracias. Hice un programa virtual con asistencia de videos y asignaturas con nomenclatura para que se pueda dar seguimiento a los proyectos. Cuando usted termina el curso, usted puede recibir un certificado de nuestra galería, espgallery.com, espgallery.com. Entonces, nuestro curso es completo. También tenemos actividades deportivas, actividades de la salud. Abuelo comenzó la academia. Papi le añadió la arte terapia. Entonces, yo le he añadido la fisicoterapia, incluyendo el tai chi, con la pintura. Y entonces es un ejercicio que fortalece el cuerpo y la mente en la sesión de arte terapia. Y puse un curso inspirado en lo que hicieron papi y abuelo, que es accesible, y lo puse en actividad en la Board of Education de Nueva York. Trabajé con muchas escuelas, he tenido miles de estudiantes, y muchos de ellos gratis. Es bien importante que nosotros llevemos la educación de las artes plásticas, el ballet, la música y todo eso a nuestra juventud, especialmente a los jóvenes dominicanos que llegan y no tienen nada que hacer, para que no vayan a buscar los tres trabajos. Claro que sí. Ay, Dios mío. Bueno, señores, ¿dónde las personas pueden inscribirse en el curso y dónde pueden encontrarte, dónde pueden comunicarse contigo para tus obras? Muchas gracias. GuilloPérez3.com y también ESP Gallery, GALLERY.com. Y ahí pueden ver todo. Está todo disponible con mucho gusto para el mundo. Una preguntita, ¿es Guillo el 3, es número 3 o los 3 palitos? Buena pregunta, es en el website el número 3. Los 3 palitos es para el Instagram. Perfecto. Bueno, ya lo saben, mi gente. Muchas gracias, Guillo. Un placer de veras poder compartir contigo. Señores, imagínate, ¿cómo no va a tener talento si viene de una familia llena de artistas? Un placer, y te deseo el mayor de los éxitos, de veras que sí. Y para ustedes, mi gente, recuerden que pueden ir a las redes que mi querido Guillo mencionó anteriormente para que puedan ver las obras, adquirirlas y
y tener un pedacito de República Dominicana contigo, tú que nos estás viendo. Muchas gracias. Y todo lo que yo hago es con mucho amor a mi padre. Claro que sí, gracias Guillo. Mi gente, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Recuerda, la Super Karina siempre contigo, llevándote contenido del bueno, cosas interesantes para ti. Quédate siempre en sintonía con Karina.